También la medicina, ya tengo asegurada mi vejez. Voy a tener a alguna persona que me va a tratar. La persona se va a especializar en geriatría. Muy bien. Bien, persona, ¿qué postura yo? Medicina también, a su madre. Ya, la señorita. Medicina también, mierda. Yo vuelvo a todo también a medicina. También la medicina. No, también. Medicina. ¿Y el señor del fondo? También la medicina. Entonces, estoy muy rodeado de médicos. Quiere decir que, ¿cómo es morir feliz? ¿Ya está, Andreita? Ya. Si tengo espacio en mi laptop. Sí, si hay espacio todavía, creo, por acá. Se puede poner también silenciosa una cámara. Ah, profe, discúlpeme, está bien. Ya, yo le di. Ya está. Ya está. A ver, lo que vamos a ver hoy día, ¿usted ya tiene el material? ¿Sí? Ya. Muy bien. Lo que vamos a ver en la primera parte de la clase va a ser un poquito de fracción. ¿Está bien? A ver, veamos. ¿Qué necesitamos de fracciones? Vamos a poner por acá.
Primero, ¿qué pasa si una persona va a un mall, ¿no es cierto? Va a Saga, Ripley, Zara, qué sé yo, y gasta de repente un tercio de su dinero? ¿Con cuánto se queda? Con dos tercios de dinero. ¿Y qué ocurre si en lugar de eso se va a un casino y gana los dos tercios? ¿Con cuánto se queda? Si gana dos tercios, ¿se queda con cuatro tercios? A ver, vamos a identificar esas cositas. Vamos a ponerlos por acá. Entonces, si una persona al inicio tiene una cantidad X, ¿qué ocurre si es que esta persona gana los dos tercios? ¿Con cuánto se queda? Si acá sacamos carita feliz, se logra ver, ¿no? Si acá sacamos lo que se conoce como carita feliz, la mariposita, no sé cuántos nombres usan los profesores en el colegio para distinguir algo muy sencillo. ¿Qué hacemos acá? El denominador sería debajo de este el 1, ¿no? Y el mínimo sería 3. ¿Y qué me quedaría arriba? Multiplicando en aspa. Me quedaría que este 3 pasa a multiplicar, este 1 a multiplicar y me quedaría 3x más 2x. Todo este proceso largo y engorroso tendríamos que hacer y me quedaría los 5 tercios de x. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Cuál sería la forma más rápida de hacerlo? Entonces acá vamos a ver otra forma. Si a mí me dijeran que una persona gana los 2 tercios, mire qué van a hacer ustedes. Pues lo que van a hacer a continuación va a ser sumar 2 más 3. ¿Cuánto me da? 5. Entonces me quedaría los 5 tercios. 5 tercios de X. Pero si me dijeran que pierde, como lo que les pregunté hace un instante, ¿no es cierto? Una persona pierde los 2 tercios. Ustedes rápidamente me dijeron qué ocurría. Y me decían que era 1 tercio. Entonces, ¿qué se hará en este caso? Pues se resta estas dos cantidades, ¿no es cierto? 3 menos 2 nos quedaría 1 tercio. ¿Está bien? ¿Consultas hasta ahí? Creo que está muy claro. ¿Ya? Algo que vamos a ver ya después, pero vamos introduciéndolo. ¿A qué se le conoce como una fracción propia? ¿Qué es una fracción propia? Así es. En otras palabras, cuando mi fracción es menor a la unidad, está entre 0 y 1, ¿no es cierto? Podríamos decir entonces 1 tercio, 2 séptimos, ¿no es cierto? 3 cuartos, todas estas son fracciones propias. ¿Y qué vendría a ser una fracción impropia? Así es, lo contrario. Es decir, esta fracción va a ser mayor a la unidad. ¿Está bien? Podríamos decir que es 7 medios, 15 octavos, 20 cuartos será una fracción impropia. ¿Usted qué dice? Pareciera que sí, pero particularmente no es fracción, porque esa división es exacta. Entonces, por esa razón, no va a ser una fracción impropia. ¿Estamos de acuerdo? Con este pequeño recuento vamos a pasar a resolver algunos problemitas que están acá. Dice, ¿qué fracción de la mitad de la tercera parte de 4.800 es la tercera parte de la quinta parte de 6.000? ¿Está bien? Bueno, ya tenemos la respuesta ahí. Vamos a ver cómo sería el desarrollo. Dice, ¿qué fracción? Yo no sé qué fracción, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Yo no sé qué fracción. D, ¿qué es el D? Por. D, de la mitad de la tercera parte de 4.800.
bien? Es la tercera parte de la quinta parte de 6.000. Ahora vamos a reducir. En el lado izquierdo, ¿qué ocurrirá? ¿Cuánto me queda este producto? Así es. Esta parte me quedará, entonces tengo la fracción multiplicado por un quinto, por 4.800. Bueno, creo que podemos reducir dos ceros, ¿no? Dos ceros de esta parte se van con dos ceros de esta parte. ¿Qué más podríamos reducir? Por ejemplo, del 48 podríamos sacarle doceava, cuatro, y de acá doceava me quedaría cinco. Y de este cinco se va con el cinco que está por este lado. Entonces acá me quedaría cuatro, y de este lado me quedaría solamente un tercio. ¿Está bien? ¿Algo más que me esté olvidando? Ah, perdón, este no es un quinto, este es un sexto, sumé. Ya parezco César Acuña, ¿no? Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Podemos reducir tercia 1, tercia 2, y ya podríamos indicar cuál es mi fracción. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 4 que está multiplicando pasa a dividir. Y esto me queda un medio. ¿Está bien? ¿Algo que deba de repetir? Ah, tienen miedo, ¿no? En todo proceso de aprendizaje hay prueba y error. No hay aprendizaje si no hay error, si no se equivoca. Por ejemplo, ¿cómo creen que Cristiano Ronaldo perfeccionó su tiro libre? Practicando. Y en la práctica, él pateaba de cualquier forma, ¿no es cierto? Y se da cuenta que la pelota le iba muy arriba, no iba ni siquiera al arco. Entonces fue perfeccionando qué potencia le tenía que dar, porque de repente se iba muy arriba, en qué parte del balón le tenía que ir pegando, ¿no es cierto? Cómo debía de inclinar su cuerpo, ¿no es cierto? Si quiere que vaya más rasante, más arriba, más a la esquina, más al medio. Entonces, todo eso ha sido una prueba y error. Ah, ya, así no, porque me sale mal. Así va bien, porque me voy acercando a mi objetivo. ¿No es cierto? Entonces fue perfeccionando en la medida que iba practicando. ¿Y cómo perfeccionas? Equivocando. ¿Está bien? Vamos con el siguiente caso. Jorge dice, está practicando tiro y de un total de 30 disparos solo acertó 25. ¿Qué fracción de lo que no acierta, de lo que acierta, no acierta? Wow, ¿y ahora? ¿Cuándo? ¿Un sexto o un quinto? A ver, vamos a ver por acá. Dice que está practicando tiro y dio un total de 30 disparos. El total son 30. Acertó. Ah, ya. Entonces por acá vamos a poner que acertó. ¿Cuánto acertó? 25. ¿Cuánto no acertó? ¿Cuánto no acertó? ¿Cuánto no acertó? Sí. Ya. Ahora vamos a la última parte, que es justamente la que parece un trabalenguas. Dice primero, ¿qué fracción? Esto es lo que me dice, ¿qué fracción? Entonces, la fracción yo no la sé y lo que vamos a hacer es colocar F. De lo que acierta. De. El D habíamos dicho ya hace un instante que es el producto. ¿De quién? De lo que acierta. Ahí está. ¿Qué fracción de lo que acierta? Coma, no acierta. Es decir, esto es igual a lo que no
Asiático. ¿Sí? Repito, me decían qué fracción. Acá está la fracción, el de lo que acierta, coma, no acierta. Ese sería el planteo de ese texto. Simplemente, ¿qué vamos a hacer ahora? Reemplazar cuánto acierta. 25. ¿Cuánto no acierta? 5. ¿Qué vamos a hacer para calcular el valor? Sería 5 sobre 25. Y esto sale así es efectivamente un quinto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, Keren? No, no, todo bien. Ah, ya, muy bien. ¿Puedo avanzar a la siguiente pantalla? ¿Sí? Aldo emplea 2/5 del día para trabajar, la tercera parte del resto para dormir y los 3/8 del resto del día para estar con su enamorada. ¿Qué fracción del día los dedica a otras cosas? ¿Y ahora cómo haremos? Hay una palabrita clave acá. 2/5 del día para trabajar, la tercera parte del resto para dormir, los 3/8 del día y los 3/8 del resto del día para estar con su enamorada. ¿Qué fracción le dedica a otras actividades? ¿Cómo haríamos eso? Podríamos primero interpretar de que mi día trae 24 horas e ir calculando qué tiempo voy gastando para cada una de las actividades. Esa podría ser una forma. ¿Está bien? Y lo vamos a hacer de repente por primera vez de esa manera. Y de ahí veremos otra, una forma práctica y más rápida de hacerlo. A ver. Dice, Aldo emplea 2/5 del día para trabajar. Primero, ¿nuestro día cuánto es? 24 horas. Ahora me dicen, 2/5 del día para trabajar. Dos quintos del día para trabajar. Para trabajar sería los 2/5. 2/5 de cuánto? De 24. ¿Cuánto me queda eso? Sería 48 entre 5. Y eso me da 9,6. 9,6 horas. Sería 9 horas con 36 minutos. Pero lo vamos a dejar ahí. Ya dice. La tercera parte del resto para dormir. Ah, ya. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto queda a partir de acá? ¿Cuánto es el resto? ¿Cómo hago para calcular el resto? A 24, que es la cantidad de horas que hay en total, le quitamos lo que hemos usado para trabajar, 9,6 horas. ¿Cuánto me quedaría esa diferencia? Ve, 14,4. Estas son las horas que me quedan para otras actividades. Ese es mi resto. Ahora, acá me dice lo siguiente. Ya utilicé para trabajar, ahora vamos a calcular para dormir. Y los 3/8, la tercera parte dice para dormir. La tercera parte para del resto. Y el resto sería 14,4. ¿Y cuánto es la tercera parte de 14,4? También, también. Claro, la tercera parte de 144 sería 4,8. ¿Sí? 48, entonces entre 10 sería 4,8. 4,8 horas para dormir. ¿Está bien que una persona duerma 4,8 horas? ¿Cuántas debe de dormir una persona? 8. 8 es lo recomendable, ¿no es cierto? Pero ustedes van a ir a medicina. Eso quiere decir entonces que prácticamente no van a dormir, ¿no es cierto?
Sí, en los primeros años pues van a dedicarse a estudiar, 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 y después van a ir a hacer, a entrar a un hospital, a una clínica, ¿no es cierto?, para empezar a hacer sus prácticas y plasmar lo que han aprendido, ¿no es cierto? Un doctor, en promedio, ¿cuántas horas duerme? Cuatro. Cuatro. Muy poquito. Pero para el estudio se necesita, cuando uno se está preparando, debe de descansar lo máximo posible, 8 horas. Ya bueno, de las 14,4, 4,8 utilizó para dormir. ¿Cuánto es lo que le queda? Habría que restar. A las 14,4 que le quedaba, le restamos 4,8. ¿Cuánto me queda? 9,6. Esas son las horas que le quedan. Y los 3/8 del resto del día para estar con su enamorada. Mira. Entonces, con la enamorada, con la tóxica. Los 3/8 de 9,6. ¿Cuánto me dice que es? Sí, tienes razón. Sería 3,6. Ya dice, ¿qué fracción del día le quedan para otras actividades? Entonces, calculamos lo que todavía le queda de su día, el resto, para bañarse, almorzar, para otras cosas. Habría que al total, que era 9,6, le restamos 3,6. ¿Cuánto le queda? 6 horas. Pero me preguntan, ¿qué fracción? Entonces, lo que nosotros haríamos es la fracción que queda. Serían las horas que le quedan respecto del total. Y reduciendo acá me quedaría un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Pero han notado que he tenido que calcular tramo por tramo para ir calculando qué tiempo iba gastando. ¿Habrá una forma más rápida de hacerlo para no hacer todo ese proceso largo y engorroso? Pues sí. ¿Verdad? Y esto me lo enseñó Pedro Castillo. ¿Ustedes volverían, creerían que Pedro Castillo volverá a ser presidente? Puede ser, todo es posible en el Perú. Alan García, por ejemplo, fue presidente del 85 al 90. Fue un gobierno muy malo. Yo pensé que jamás volvería el peruano a votar por él. Y la vida me dijo, ¡pah! Ahí te muestro, de nuevo van a votar por él. Y salió de nuevo electo. Imagínense ustedes. Entonces, todo es posible en nuestro Perú. Bueno, ¿cómo sería acá? Mira, siempre que me den esto de que yo voy a gastar una fracción de lo que queda, una fracción del resto, hay una forma práctica de hacerlo. Primero identificamos cuáles son las fracciones que se van a gastar. Entonces dice que primero se emplea, vamos a poner los tiempos que se gastan. ¿Cuánto es lo que se gasta? Dice que se gasta los 2/5 del día para trabajar. ¿Está bien? Esto es lo que vas a gastar. ¿Qué más vas a gastar? La tercera parte. ¿Qué más vas a gastar? Los 3/8 de lo que te va a quedar. ¿Está bien? Esas son todas las fracciones, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá lo que te queda. ¿Cuánto queda? Si gastaste los 2/5, ¿cuánto te queda? 3/5. Recuerda, vamos a restar. Restamos 5 menos 2 y me queda 3. 3/5. ¿Está bien? Si fuera a ganar, lo sumarías. En este caso, como va a gastar, va a ir perdiendo, va a ir disminuyendo. Luego gasta 1/3. ¿Cuánto le queda? 2/3. Luego gasta 3/8. ¿Cuánto le queda? 5/8. ¿Está bien? ¿Y qué vamos a hacer acá? Multiplicamos. Y mira, curiosamente, 3 con 3 se va, 5 con 5 se va. Y me va a quedar en este caso 2/8. Y si yo divido esto, ¿cuánto me queda?
¿No te parece que es más rápido y menos engorroso y ganas tiempo? Yo no sé, ¿cuánto tiempo tienen para el examen de admisión? Dos horas. Dos horas. Dos horas. ¿Cuántas son de preguntas de mate? 20. Ya, muy bien. ¿Y cuántas preguntas tiene en general el examen? 30. 100 o 130. 130. 130. ¿Está bien? La respuesta entonces sería un cuarto. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora, como yo ya acabo de hacer tres modelos, creo que sería oportuno que ustedes vayan tratando de hacer, ¿no es cierto? El siguiente. Dice, ayer perdí los 3 céntimos de mi dinero y hoy los 3/4 de lo que me queda. Si todavía tengo 8 soles, ¿cuánto tenía al principio? Y me pasearé para ver cuánto están avanzando. ¿No es cierto? Como siempre, la idea no es fastidiarlos, la idea es que ustedes aprendan. Ustedes aprenden, ¿no es cierto? Van a alcanzar su objetivo, que es ingresar a la universidad. Ustedes ingresan. Eso se reditúa automáticamente, ¿no es cierto?, en beneficio para la academia. ¿No es cierto?, lo van a recomendar y todo lo demás, ¿no? Es más, alguna vez yo escuché un comentario de un alumno, oye, ¿ingresaste? Sí. ¿Tú, el más bestia, has ingresado? Oye, entonces ahí hacen milagro, ¿no es cierto? ¿O cuál es? ¿Dónde es? ¿Cierto? Y a ver, de repente el alumno no era malo, sino que en el colegio pues era relajado, no le gustaba, ¿no? Pero una vez que ya se vio con la necesidad de postular, ahí pues dijo ya, pues vamos a ingresar. ¿Está bien? A ver, un minuto para que ustedes lo traten de hacer. A ver, mientras yo voy viendo. Ya no lo entienden, me dicen por favor.
A ver, diré que ustedes practiquen y yo me estoy dando cuenta más o menos cómo van resolviendo los problemas. Y en función a eso yo me voy a nutrir del procedimiento que ustedes tienen para que copien o hagan suyo el método que yo voy a hacer. ¿Ya? Vamos a ir resolviendo este problema. Para las personas que no les ha salido, he visto al menos a tres. Después veré a algunos más. Mira, vamos a poner que mi dinero, vamos a hacerlo despacito. Mi dinero es un valor. ¿Cuánto? No lo sé. Yo le voy a poner X. Dice que perdí los tres céntimos. Pues mi dinero era X y perdí. Se va a reducir en los tres céntimos de X. Esta diferencia ustedes ya saben, ¿sí o no? Acá el denominador es 1. Hacemos carita feliz,
¿verdad? Abajo va el valor de 1 por 7, que es 7, y me quedaría entonces, este producto es 7x menos este producto, que sería 3x. Todo mundo creo que debe de haber llegado ahí, ¿cierto? Sí, al menos las chicas, ahorita la primera chica que le he preguntado, han llegado ahí. Ahora, esto de acá representa lo que te queda de la primera parte del problema. Hasta el momento, eso es lo que queda. A eso, por el momento, yo le voy a poner una letrita, otra letra, le voy a llamar I. Entonces, olvídate, haz de cuenta como que esto no hay. Solamente tienes I. ¿Está bien? Entonces, ahorita me queda I. Luego, ¿qué dice? Y hoy los tres cuartos de lo que me quedaba. Hoy tenía I. Y estoy perdiendo, gastando los tres cuartos de I. Entonces, esto de acá, tú sabes que el denominador acá es 1. Y acá me quedaría ¿cuánto? 4. ¿Qué vamos a hacer acá en aspa? Me quedaría 4i menos 3i. ¿Cuánto me queda eso? 4 menos 3, 1. Un i. Un cuarto de i. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar al valor de x. Un cuarto de i. ¿Cuánto vale i? 4 séptimos de x. Todo esto de acá es el i. ¿Qué hacemos ahí? Se va 4 con 4. ¿Esto de acá cuánto es? Un séptimo de x. Esto es lo que me queda al final. Esto es lo que queda al final. Y por dato dice que lo que queda es 8. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Un séptimo de x es igual a 8. Y el 7 pasa a multiplicar. ¿Cuánto me queda x? Pero esa es la manera larga. Profe, ¿qué hay una manera más corta? Sí, y eso es justamente lo que quiero que tú gastas primero los 3 séptimos de mi dinero. Y hoy los 3 cuartos, mira, de lo que quedaba. Es decir, del resto. Entonces, siempre que yo vaya gastando del resto o vaya ganando del resto, puedo utilizar este método. De nuevo, a ver, ¿cómo sería? Voy a poner lo que se gasta. ¿Cuánto gasto? Primero los 3 séptimos y luego los 3 cuartos. Eso es lo que gasto. Entonces, ¿cuánto queda? De las 7 partes yo gasté 3. ¿Cuántas me quedan? 4. Entonces me quedan los 4 séptimos. Y aparte, después dice que de lo que tenía, gasté los 3 cuartos. Y quiere decir que lo dividí en 4 partes. De esas 4 partes gasté 3. Me queda una. Entonces acá pongo un cuarto. ¿Qué hago con esto? Multiplico. Entonces me quedan los 4 séptimos de un cuarto de mi dinero, que es X. ¿Cuánto queda? Bueno, arriba, como te podrás dar cuenta, solamente quedó 1. ¿No es cierto? Y abajo quedó el 7. En otras palabras, acá me queda un séptimo de X. Y eso lo igualamos al dato que vale 8. No sé si te percatas de que esta segunda forma es más rápida. X vale 56. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto tenía al principio? 56. ¿Preguntas? No me estás preguntando, ¿ah? A ver, vamos con la otra. ¿Qué parte de 5 un tercio es lo que le faltaba 2 séptimos para ser igual a los 2 tercios de un medio? A ver, un minuto. Vamos. Ahora voy a por el otro lado a preguntar. ¿Tienen alguna pregunta? No, todavía no. Todavía, segura, con confianza. Sí.
Muy bien. Llamas, lechera, una ayuda adicional, dice qué parte de 5 1/3 es lo que le falta para hacer. Vamos a hacer porque la sala de ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se transforma este número mixto? ¿Cómo era la transformación de este número mixto? ¿Recuerdan? Claro, muy bien. Esto se multiplica y luego esto se suma. 3 por 5, 15 más 1, 16. ¿Ves? ¿Ah? Por cierto, esto de acá, este número mixto, recuerden, 5 1/3 también es equivalente a poner 5 más 1/3. También es equivalente a eso. Profe, ¿por qué es equivalente? Si vos quieras esto de acá, te da el mismo resultado. Es decir, acá tú tienes que el denominador es 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va abajo? El producto. ¿Qué va arriba? En aspa, 15 más 1, 16. ¿Estamos de acuerdo? Te sale lo mismo. Y esto es conveniente saberlo cuando yo tenga algún tipo de problema, pues, sin habilidad matemática, que ya le dicta otro proyecto. Vamos a ver. Con el señor. ¿Cuál es tu nombre? No se está viendo bien. Los 2/3 de medio, queda duplicado. ¿Claro? Duplicado, queda 1/3. Pero lo que tú dices, ¿Se dice en qué parte?
¿Cuándo tengo que traerle a los 3 tercios para que no se diga que falta? Pues lo sabré. Sí. Mire, pregunte. Yo no me voy a molestar con usted. A mí es más, me interesa, me motiva. Digo, el alumno quiere aprender. Si pregunta es porque quiere aprender. Primero vayamos a distinguir algo importante. Acá dice qué parte. ¿Qué parte? Yo no sé qué parte es. Un cuarto, 2/7, 3/5, no sé. A eso qué parte tú le puedes poner X. Yo le pongo Y para recordar que es una fracción. Pero puedes poner la letra que dice. ¿Qué parte? ¿Ya? D. 5/1. 5/1. ¿Qué parte de 5/1 es? Es lo que le falta a 2/7. Esto, una parte de esto, le falta a 2/7. Como le falta a 2/7, si algo le falta, tú le agregas. ¿Sí o no? Si yo te dijera, oye, me falta 2 soles para comprar un montón de armas. ¿Qué hago? A mi dinero le tengo que sumar 2 soles para poder comprarme las armas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá hay una parte de esto que le falta. Le debo de agregar a 2/7. ¿Está bien? ¿Para qué? Para ser igual a los 2/3 de un medio. Ese sería el planteamiento. Ya lo voy a poner por acá. Porque ahorita lo vamos a. Acá lo voy a esperar. Entonces, repito, acá decía qué parte. Entonces ponemos qué parte, qué fracción de 5/1. Dice, es lo que le falta. Es lo que le falta a 2/7 para ser igual a los 2/3 de un medio. Creo que acá rápidamente podemos decir que se va, ¿no es cierto? Un segundo, ya está. Ahora acá, por acá reducimos este 2 con este 2, se va. Acá me queda que esto es 16/3. Tenemos la fracción más 2/7 y acá me queda 1/3. Me queda la fracción por 16/3 y esto es igual a 1/3 menos 2/7. Acá hacemos lo que ustedes conocen como carita feliz y esto me quedaría abajo es 21. ¿Verdad? El producto. Y después arriba va en aspa. Primero la izquierda, luego la derecha. 7 por 1, 7 menos 6. Y esto me queda 1 sobre 21. Entonces me estaría quedando F por 16/3 es igual a 1 sobre 21. Se va tercia 1, tercia 7, y el 16 que está dividiendo pasa a dividir. Entonces me va a quedar 16 por 7. Y esto es 1 sobre 102. Respuesta B. ¿Está bien? Vamos a borrar esa parte de abajo.
Pasamos al siguiente, a ver. Una bola cae de una altura de 128 centímetros sobre una mesa de mármol y rebota varias veces sobre ella. Cada vez que rebota, pierde los tres cuartos de la altura de donde cae. ¿Hasta qué altura se elevó después de haber tocado la mesa por tercera vez? Uy. ¿Cómo sería eso? Gráficamente, más o menos, sería una cosa así. ¿Eh? Vamos a ponerlo para acá. Tengo acá la pelotita. ¿A qué altura está? 128 centímetros. ¿Está bien? Y cae. Por efecto de la gravedad cae. Pero ya no se va a elevar 128. No se va a elevar más de 128. Se va a elevar a una altura menor. ¿Qué altura se elevó después de este primer rebote? Acá, cuando toca, ese es su primer toque y esto va a ser su primer rebote. Dice que pierde los tres cuartos. Si pierde los tres cuartos, ¿esta altura cuánto será? La altura la dividimos en cuatro partes. Y si yo le divido en cuatro partes, dice que ha perdido tres. ¿Cuánto se eleva? Se va a elevar un cuarto. Es decir, esto de acá va a ser un cuarto de 120. Como ustedes han referido, es 30. Eso será lo que se eleva el primer rebote. ¿Cuánto se eleva el siguiente rebote? Cuarto. Un cuarto de eso de nuevo. ¿Cierto? Entonces acá se va a elevar para el siguiente rebote una distancia menor. ¿Cuánto? Un cuarto de 30. Esto es. ¿Perdón? Claro. Volvamos. De nuevo. Yo tengo acá mi pelotín. ¿Qué altura tiene? La altura de la cual se deja caer 128 centímetros. Bien, más o menos se da por acá. Ya, de ahí la dejo caer. Entonces, producto de la gravedad cae y se va a elevar. Esta altura que se eleva, dado el problema, dice que perdió tres cuartos. Es decir, yo tenía 128 y pierde los tres cuartos. Tres cuartos de 128 es como si tú plantearas X menos tres cuartos de X. ¿Cuánto te queda? Tú sabes que esta diferencia es un cuarto de X. Es decir, me queda un cuarto de 128. Es lo que pusimos por acá, es un cuarto de 128. ¿Cuánto es un cuarto de eso? 30. Esa es la altura que se elevó del primer rebote. Acá se dio, toca el piso, y se eleva. Acá va a tocar por segunda vez. ¿Y cuánto se va a elevar? Una distancia más pequeñita. Es decir, esto que se va a elevar es un cuarto. Profe, ¿por qué un cuarto? Porque pierdes tres cuartos. Lo divides en cuatro partes y de esas cuatro partes pierdes tres. ¿Cuánto te queda? Una. Entonces te queda un cuarto de 32. ¿Y cuánto es un cuarto de 32? Profe, y hasta acá no se podría hacer más rápido, claro, porque este rebote sería un cuarto de un cuarto de 128. Entonces esto es un 16avo, 1 por 1, 1. 4 por 4, 16, 128. ¿Cuánto es eso? ¿Pudimos hacerlo más rápido? ¿Sí? ¿Eh? ¿Cuántos rebotes son? Por tercera vez, falta una vez más. ¿Cuánto crees que se va a elevar en el siguiente rebote? 12 mil. 12. Eso lo vamos a poner por acá. ¿Algo que debe de repetir? Vamos a poner entonces por acá mi pelotita. Acá está mi pelotita. Y esta se va a dejar caer
desde esta altura. Ahí está. ¿Cuánto vale esta altura? Dado el problema, yo le voy a poner H, ¿no es cierto? Esta variable que tú ya sabes que es 128 centímetros. Acá va a estar el piso. Entonces, esta pelotita se eleva. ¿Cuánto se eleva? Acá vamos a poner. La pelotita ahora está. ¿Qué pasó? No lo detecta, a ver, un segundo. Uy, ¿qué pasó? Ay, ahora sí. Ya está. Acá está mi pelotita. Y esta altura que se eleva dice que es un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque perdió tres cuartos. Esta altura es un cuarto de H. Acá se dio el primer rebote. Y acá va a caer y acá se va a dar el segundo rebote. ¿Cuánto se va a elevar? Ahora, a esta altura que se va a elevar, va a estar por acá. ¿Cuánto es? Un cuarto de esta altura. Es decir, va a ser un cuarto de un cuarto de H. Si ustedes se fijan, va a quedarme un cuarto al cuadrado. Para el primer rebote, un cuarto. Para el segundo rebote, un cuarto al cuadrado. ¿Cuánto será para el tercer rebote? Esto de acá lo voy a, para no cargarlo. Acá vamos a ponerlo acá arriba, ¿ya? Acá me va a quedar un cuarto al cuadrado de H. Va a volver a elevarse una altura más pequeñita. ¿Y ahora cuánto se va a elevar? Un cuarto de esta altura, es decir, va a quedar un cuarto de un cuarto al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Un cuarto al cubo. Por lo tanto, regla general, yo ya podría decir cuál es la altura que se eleva después del enésimo rebote. ¿Cuál será la altura que se le va a elevar en el enésimo rebote? Entonces, en el enésimo rebote, creo que podemos deducir que se va a elevar ¿cuánto? Un cuarto a la n de h. En mi caso, esto de acá va a quedar un cuarto al cubo de 128. Acá hay que borrar. Ya está entrando en esta parte. Y me va a quedar uno sobre 4 al cubo sería 64 de 128. 64 va 1, 64 va 2. ¿Cuánto se va a elevar? 2 centímetros. ¿Está bien? Profe, entonces podemos sacar una formulita. Claro, podríamos sacar una formulita. Podríamos decir entonces que la fracción, la altura que se eleva,
va a ser la fracción que se eleva, en este caso se eleva un cuarto, elevado a la n, ¿no es cierto? Donde n va a representar el número de rebote en el segundo, en el tercero, en el cuarto, multiplicado por h. ¿Ven? Esto sería, si quieren, la formulita. Ahí está la fórmula. ¿Preguntas? A ver, veamos con este problemita, sencillito. Si retrocedo, no, no. Ya. A ver, una piscina está llena hasta sus dos tercias partes. Si se sacan 21 litros de ella, quedaría llena hasta sus tres octavos. ¿Cuánta agua falta para llenarla? A ver, un minutito. De paso que la revista el procedimiento de algunas personas falta. Como siempre, de nuevo hay preguntas. Pregunta, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? No, todavía. Claro. Al terminar, yo después le voy a pasar este archivo a Andrea para que, si desea, se pueda ayudar para que lo tenga en la mano. ¿Ya? Por el cobro, no es un medicina. ¿Tome medicina? Bien, muy bien. ¿Tome bien? Dime, ¿cómo plantea eso? ¿Tú qué es plantea? Una medicina se llena hasta su dos terceras. Es la 21 litros.
4, 8, logro, unido, alguna cosa. Sí, esa sería una forma que vamos a ver. A ver, vamos a plantearlo. Como yo siempre digo, no es peligroso no saber, es peligroso no preguntar. Nadie está, nace sabiendo. Yo me he equivocado N veces y me seguiré equivocando, pero pregunto. Mira, a ver, vamos a poner el diagrama de una piscina. Me voy a suponer que es una piscina más o menos de esta forma. Vamos a poner por acá. ¿Está llena? No, no está llena. Tiene agua hasta una determinada parte. Esta agua ya te dicen cuánto es. ¿Está a la mitad la piscina? No. Está a las 2/3 partes. Entonces yo voy a poner acá que la capacidad de la piscina, la capacidad es X. Ese es el total. Si yo la lleno al tope, se llenaría hasta X. Pero dice que está llena hasta aquí, ¿hasta dónde? Toda esta cantidad de agua. ¿No es cierto? La cantidad de agua que hay ahí es los 2/3. ¿Dos tercios de quién? 2/3 de él. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Luego dice, se saca, si sacara 21 mil litros, yo voy a sacar 21 mil litros. ¿Está bien? Pregunta, si saco, ¿qué hago? ¿Sumo resto? Resto. Entonces yo lo que voy a plantear acá es lo siguiente. A lo que había, le voy a sacar los 21 mil litros. Y esto es lo que quedaría. ¿No es cierto? Va a quedar menos. ¿Cuánto dice el problema que quedaría? Más o menos quedaría hasta por acá, yo supongo. Hasta por ahí quedará. ¿Cuánto es este volumen? ¿Ah? Dice los 3/8 de x. Entonces esto lo vamos a igualar a los 3/8 de x. Ese sería el planteamiento. Repito. La piscina llena hasta acá sería ahí. Acá sería ahí. ¿Está llena? No, porque dice que está llena solamente hasta acá. Sus 2/3 partes. Entonces hasta acá hay agua. ¿Cuánto es esa agua? 2/3 de x. A eso que hay, yo le voy a sacar algo. Y si le saco, es medio. ¿Está bien? Y esto de acá, esta diferencia es lo que me queda. Me queda más o menos ahí. ¿Cuánto es esto? 3/8. Por eso que lo igual va. 3/8. ¿Está bien? Ahora, díganme, por favor, ¿cuánto sale?
esa parte debe salir. Lo difícil quizás es ir a plantear. Eso no lo discuto. Pero esta parte debe salir. Si no te sale, esa parte debemos de aprender a resolver. ¿Cierto? Si tú aprendes a resolver esta primera parte, el resto va a ser un poco más sencillo. Vas a ir aprendiendo poco a poco a plantear las cosas. ¿Qué hago para resolver? Pues esto que saca positivo lo traes acá a estar. Profe, ¿por qué lo traigo? Porque acá hay variable y acá hay variable. La variable tiene que estar a un lado, lo que tiene que estar al otro lado. ¿Está bien? 30 segundos para que operes, a ver. Y ahí le pregunto a alguien al azar si salió o no salió y cuándo. Esa partecita debería salir de aquí. Número. Ah, no, sí. Excelente. 6, 2, 4, 5, 6. Me veo tu nombre. Llámame. Ya. ¿Qué salió? ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió? ¿No salió? ¿Aún no salió? Alex. Sí, muy bien, sale 72.000. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo por acá. A ver, esta parte de acá dijimos que viene a restar. Viene a restar. Entonces acá tenemos 2 tercios de X y pasamos a restar 3 octavos de X. Y el 21.000 lo pasamos al otro miembro. Entonces acá va a estar el 21.000. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿acá qué vamos a aplicar? Profesor, ¿qué va a hacer? Carita feliz. Carita feliz. ¿Qué quiere decir carita feliz? En cristiano significa que abajo va a estar el producto. ¿El producto de quién? El producto de 3 y de 8. Esos de ahí son los que van a ir abajo. Es decir, va a ir 24 abajo. Y arriba voy a colocar en aspa. El 8 pasa a multiplicar, me quedaría 16x. ¿Sí? Menos el 3 pasa a multiplicar y 3 por 3 me quedaría 9. Y esto lo igualamos a 21.000. Arriba me queda 7x sobre 24. Este es igual a 21.000. Ese 7 que está multiplicando, este 7 va a pasar a dividir séptima 1 y va a dividir aquí en a 21.000 y séptima de 21 es 3, es decir, me va a quedar 3.000. El 24 pasa a multiplicar y nos queda que X es 72.000. Pero esa no es la respuesta, obviamente que no. ¿Por qué? Dice, ¿cuánto falta para llenar? Es decir, es difícil. Yo tengo que calcular. Es el volumen de toda la piscina. ¿Oye? Pero la piscina no está llena. ¿Ya? La pregunta es, ¿dónde está el agua? ¿En la parte de verde o en la parte de amarillo? Lean, por favor, a ver. Comprensión de texto. Leamos el texto. Mira, si se sacara 21.000 litros, si yo sacara, me quedarían los 3 octavos. Pregunta, ¿se sacaron los 21.000 litros? No, no se sacaron. Está planteando la hipótesis y se sacaron. Es como si yo te dijera, si te pidiera 21.000 soles, te quedaría acá. Si te pidiera, ¿cierto? ¿Te he pedido? No.
Entonces acá realmente no se ha sacado. Entonces el agua no está en la parte amarilla, está en la parte de verde. ¿De cuánto está en la parte de verde? 2/3. Y si acá hay 2/3, ¿cuánto falta? 1/3. ¿1/3 de cuánto? De 72. Mire. Entonces lo que tenemos acá, vamos a indicarlo por acá. Vamos a decir acá lo siguiente. Entonces, tenemos acá que mi agua, la cantidad de agua es los 2/3 de 72.000. Reducimos tercia 1, tercia 24. 24 por 2, 48. Quiere decir que hay 48.000 litros de agua. ¿Cuánto es lo que falta? Sería 72.000 menos 48. ¿Cuánto sale esto? 24.000. Profe, ¿no había dicho que era 1/3? Claro, pues este es 1/3. Solamente que acá lo estoy haciendo detallado. También pudiste decir, ah, ya, el agua es 2/3, ya, lo que falta es 1/3. Entonces, 1/3 de 72.000. Tercia 1, tercia 24. ¿No? Esta parte ya no se logra ver. Acá me queda 24. ¿Ya? ¿Puedo pasar a la siguiente? ¿A qué hora del día los 5/8 del tiempo transcurrido es la mitad de lo que falta por transcurrir? A ver, ¿cómo sería esta parte? Más o menos para que tengan un eco. Esta es mi línea de tiempo. Acá empieza la 00 hora, la medianoche. Hoy día, este día, ¿no es cierto? Jueves 21 de marzo empezó a la 00 hora, que son la medianoche. ¿Bien? Y termina a las 12 de la noche, a las 24. ¿Qué hora? ¿Cuántas horas han pasado? De repente, lo que ha pasado ahorita son las 8 de la mañana. A esa hora empezó la clase. Esto es lo que transcurrió. Pregunta, ¿cómo sabemos cuánto es lo que falta? Al total, habría que quitarle lo transcurrido. ¿Cuánto es el total? 24. Entonces, a 24 habría que quitarle las 8. ¿Esto qué es? Lo que falta transcurrir. Pero no son las 8. Sí, lo que tú vas a hacer es poner una línea de tiempo. 0 a 24 es lo que vas a hacer siempre que te den ese tipo de cosas y vas a decir. ¿Qué hora es? No sé cuántas horas habrán pasado. ¿Cuánto es lo transcurrido? X. X va a ser lo transcurrido. ¿Está bien? Pregunta, ¿cuánto es lo que falta? Esto es lo que falta. ¿Cuánto falta? Hace un rato faltaba 16. ¿Cómo llegué a este valor? Ahí está. Del total, le quité lo transcurrido. Está lo mismo. Del total, le quito lo transcurrido. Eso sería lo que. ¿Ya? Con esto deben de partir para plantear lo que dice el. A ver, traten de plantearlo. Cuando se hizo de la noche a la mañana. Claro.
Allá no. Allá, se va a salir un decimal. Vamos, doctor, hace rato que yo te estudiaba el programa. A ver, dime. Primero, ¿entendimos hasta acá? ¿Esta parte se entendió? ¿Sí? ¿No? Si alguien no entiende, me avisa y lo voy a apoyar. La idea es apoyar. ¿Ya? Puede ser al principio un poco frustrante la matemática, pero si tú tiras la toalla, no es así, ¿no es cierto? Yo sé que la matemática no te gusta, pero de todas maneras la vas a ver en la universidad. Creo que todas las carreras saben la malla curricular, saben si ven matemática al menos una en la universidad o no. En todos ven una. ¿Ya sabes por qué te hago la pregunta? Porque en San Marcos yo pensé que todas las universidades, en todas las carreras veían una mate. Yo pensaba antes que arte no veía, arte también ve mate. Una, pero la ve. ¿Ya? Yo pensé que todas las carreras, bueno, si arte ve, entonces todas las carreras lo ven. Yo tenía ese concepto. Y decía, preguntaba siempre, ¿tú a qué vas? ¿A trabajo social? ¿Ve mate? Sí, una. ¿Tú vas a periodismo? ¿Ve mate? Sí, una. Todos veían una. Hasta que en San Marcos descubrí que ellos no ven mate. El que ingresa a medicina no ve ni siquiera una, no ve nada. ¿No es cierto? Profe, ¿por qué en Cayetano sí vemos? Bueno, pues la política de Cayetano, pues no podemos hacer nada, ¿no? Cada universidad es independiente, lo que haga una no tiene que influir en lo que haga la otra. Entonces, debes de aprender mate, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos dicho primero? Ponemos un rectangulito. Acá una línea de tiempo. Ya está. Acá vamos a poner el inicio y acá vamos a poner el fin. Entonces, empezó a las 00 horas y termina a las 24 horas.
¿Está bien? No vayas a poner 12 de la noche, es 24 horas. Ahora, esta parte es la que ha transcurrido. ¿Cuánto ha transcurrido? No sabemos. Esto de acá lo vamos a poner. Ha transcurrido entonces X horas. Entonces, lo transcurrido es X. Esta parte es la que falta. ¿Cuánto falta? Al total, que es 24, le quitamos lo que ha transcurrido. 24 menos X. ¿Qué me dicen entonces? ¿Qué hora del día? Los 5 octavos del tiempo transcurrido. Mira, dice, los 5 octavos del, el del es producto. ¿Está bien? Acá lo vamos a poner. 5 octavos del. ¿De quién? Del tiempo transcurrido. Del tiempo transcurrido. ¿Cuál es el tiempo transcurrido? X. Es, el es igual, es. La mitad, mitad. ¿Mitad de quién? Dice, mitad de. El de es producto. ¿Está bien? El de es producto. Mitad de lo que falta transcurrir. Lo que falta sería 24 menos X. Así quedaría. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues, si tú te fijas, acá vamos a tener 5X sobre 8. Y acá, si quieres, lo puedes poner así. 24 menos X sobre 2. ¿Está bien? ¿Qué podemos hacer ahí? Si quieres, puedes multiplicar en aspa, pero podrías hacer algo interesante. Como tengo fracción igual a fracción, si yo que acá puedo sacarle mitad, y acá también puedo sacarle mitad, ¿verdad? ¿No? Profe, ¿por qué? Porque es que 8 va a pasar a multiplicar y el 8 arriba, el 2 abajo, se van a dividir. ¿Ya? Entonces, si quieres, desde acá nomás ya podemos ir reduciendo. Entonces, acá diríamos mitad 1, mitad 4. Y de ahí multiplicamos en aspa. Entonces acá me quedaría 5x es igual a 4 por 24 menos x. 5x es igual a 96 menos 4x. El 4 pasa a sumar. 9x es igual a 96. ¿Cuánto vale x? 96 sobre 9. ¿Está bien? ¿Ya qué podemos sacarle ahí? ¿Mitad no tiene? ¿Qué tiene? Décima. ¿O están bromeando, no? ¿Cómo que va a tener décima? Tercia, claro. O no me asusten, ¿ah? Tercia, 3, tercia, 32. Quiere decir que esto sale 32 tercios. Ahora, no lo puedo dejar ahí. Entonces vamos acá en borrador. 32 entre 3. A ver, acá diríamos 1. 1 por 3, 3. Acá la división. Bajo el 2. ¿Está bien? Ahí queda. El cociente será 1 y el resto sería 2. No tiene sentido, ¿sí o no? ¿Cuánto es el cociente? No es 1. ¿Qué falta ahí? Así es. Como ya no puedo seguir haciendo la división, si yo quisiera continuar, ¿no es cierto? Acá falta agregar un 0. ¿Está bien o no? Es decir, 32 tercios es el número mixto. 10, 2 tercios. Si no me crees, multiplica, regrésalo, mira. El 3 pasa a multiplicar y el 2 pasa a sumar. 3 por 10, 30, más 2, 32. Entonces esto de acá es equivalente a 10, 2 tercios. ¿Eso qué quiere decir? 10, 2 tercios de hora. En otras palabras, me queda 10 horas y 2 tercios de hora. Profe, presumo que la respuesta es la que está marcada ahí, ¿no? Obviamente. ¿Y cómo llegamos a que son 40 minutos? A ver,
Esto sería 10 horas y 2 tercios de hora. ¿Cuánto es una hora? Entonces acá vamos a poner 60 minutazos. ¿Está bien? Acá sería tercia 1, tercia 20. Entonces me quedaría, para regresarlo un poquito por acá, 10 horas y 40 minutos, o lo que es equivalente a decir las 10 y 40. ¿Está bien? Vamos con la 9. ¿Puedo cambiar de pantalla? Bueno, ya nos agarra ya el descanso porque ahorita le daría un minuto. Andrea, ¿podemos empezar el descanso? ¿Sí? Ya. Ya, chicos. Un descanso para que vayan a comprar algo, servirse un café, 20 de estrella. Se van a traer una charla de bebida. Entre todos. Ah, sí, me quedé. La pago. ¿Tengo café?
él, pero ¿por qué morías? A ver. Y ahora más comida. Y llega un punto en la comunidad.
especial puede que descargue una versión especial en la que solo lo deje en directo. ¿Por qué dice el infinito? Porque aparece para otra cosa. Tiene que ser fatal. Y así aprendo a tratar. Digo, que lo que todo visto. Gracias.
Gracias.
Ya a ver, vamos a continuar. Ya. A las 11 cambiamos el link. A ver, vamos a ver ahora la segunda parte que tiene que ver con productos notables. De toda la parte de matemática que se usa en la universidad, ¿no es cierto? Y ustedes que van a ir a medicina, lo que más van a usar va a ser álgebra. ¿Sí? Es lo que más van a usar. De repente será el curso que más detestas, pero es el que más se usa para la parte de funciones, cuando te pidan dominio, rango. De repente van a llegar a ver límites, continuidad, derivadas, integrales, ¿no es cierto? Aunque no creo que lleguen hasta ese nivel, porque a ese nivel llegan ya las ingenierías, pero yo presumo que ustedes deben de ver funciones, límites y continuidad. Y ahí, de repente, un poquito de derivada, ¿no? Y ahí debe de acabar. ¿Cuántas mates ven ustedes? ¿Una o dos? Una nada más. Ya está. Bueno, ¿por qué se llama producto notable? Y estos productos notables son una identidad. Vamos a identificarlo por aquí. Vamos a identificarlo por aquí. Una identidad es una expresión que no va a cambiar para cualquier valor que uno le dé ahí. Por ejemplo, x más 1 es igual a x más 1. Eso va a ser siempre cierto. Para cualquier valor que tú le des a x. Si x vale 5, acá también vale 5 y el resultado sería 6. O si tú le das 10, acá también le das 10. Sería 11 igual a 11. Entonces eso es una identidad. Algo que no va a cambiar. Es inmutable. ¿Veis? Entonces, vamos a poner acá algunos productos. A ver, el primero de ellos sería X más y elevado al cuadrado. ¿A qué es igual x más y? O vamos a ponerlo con las letras que comúnmente aparecen en los libros, que son a y b. A más b al cuadrado. ¿A qué es igual esto? Así es, cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 2. ¿Qué pasa si ahora es con menos? Tenemos entonces ahora a menos b al cuadrado. Sería lo mismo, pero algo cambia. A cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Los cuadrados van a seguir siendo positivos. El que es negativo, solamente en la parte central. ¿Está bien? A partir de ahí vamos a colocar algunas identidades conocidas. Estas de acá serían las identidades conocidas.
de Legendre. Legendre, un matemático francés, gringo, ojos azules, ¿no es cierto? Pariente mío, no parece, ¿no? ¿Sí? Vino a Perú y ya, ¿no? El mestizaje, ¿no es cierto? Fue perdiendo color y ya después de muchas generaciones salió. Como se ve, no tengo nada, ¿no es cierto? A ver, esto de acá voy a caer de repente un poco espeso y los voy a comenzar a hostigar. ¿Por qué? Porque tienen que saber. La idea es de que ustedes al final sepan más que su profesor, más que su sensei. ¿Qué pasa si esas dos identidades yo las sumo? ¿Está bien? Es decir, esas dos que están acá, estas dos, ¿qué pasa si yo las sumo? Y esa va a ser la primera identidad de leyenda. Si tú las sumas, ¿qué va a pasar con la parte del medio? ¿Se va a eliminar, sí o no? Y me va a quedar a cuadrado más a cuadrado, 2a cuadrado. Y b cuadrado más b cuadrado, 2b cuadrado. En otras palabras, me va a quedar dos veces a cuadrado más b cuadrado. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si yo la resto? Tenemos lo mismo. Acá sería a más b menos a menos b. Si tú las restas, ahora estas dos que son iguales se van. Estas otras dos que son iguales se van. Y sería 2ab menos menos 2ab. ¿Sí? Repito, tendría 2ab menos menos 2ab. ¿Cuánto me quedaría? Así es. Cuatro veces a por b. Esas son las dos identidades de leyenda que nacen de las dos primeras que acabamos de ver. ¿Ya? Una muy conocida y que le gusta bastante a las universidades. Acá me voy a detener un poco. A más B por A menos B. ¿A qué es equivalente esta? La suma por la diferencia. Así es, al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Ya? Acá vamos a poner un ejemplo. Alex, un número. 3. 1, 2, 3. ¿Me olvidé tu nombre? María Fe. María Fe, una papayita. Bien fácil. ¿Cuánto sería X más Y con X menos Y? Hay gente que no se lo sabe cuando le cambian de letras. ¿Cuánto sería? X al cuadrado menos Y al cuadrado. Ya. A partir de María Fe vamos a ir viendo. ¿Me olvido tu nombre? Jefferson. Jefferson. A ver, vamos a poner un pelín subido de nivel. X más 2 por x menos 2. ¿A cuánto sería eso, Jefferson? Así. Sería x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y eso al final sería x cuadrado menos 4. A las justas. A ver. ¿Me olvidé tu nombre? Bianca. Sí, tú eres el. De una amiga. Tienes el mismo nombre de una amiga. Bianquita, a ver. Una sencillita, a ver, Bianquita. X más 6 por X menos 6. X al cuadrado menos 6 al cuadrado, ya. Y esto al final resulta ser x al cuadrado menos 36. Ahora también tengo que sabérmelo al revés. ¿Cómo que al revés, profesor? Es decir, si yo tengo
x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿y esto a qué sería equivalente? A x más y por x menos y. A ver, yo voy a hacer uno. Por ejemplo, ¿a qué sería equivalente x cuadrado menos 25? Esto de acá, si quieren, hacemos un paso intermedio. 25 es 5 al cuadrado. Y esto de acá ponemos la suma y la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? En un futuro nos vamos a comer esta parte. Lo vamos a hacer de frente. ¿Ya? A ver, me olvidé tu nombre. Yara, ¿no? Yara. Yara, ¿cómo sería al cuadrado menos 100? Muy bien, A más 10 por A menos 10. El señor que está detrás de Yara, me olvidó tu nombre. Alberto. Alberto, 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 me voy a acordar, ¿verdad? A ver, Alberto, ¿cómo sería B al cuadrado menos 64, Alberto? Ah, muy bien, B más 8 por B menos 8. ¿Está bien? Nuestro amigo Sebastián, tienes el nombre de mi sobrino, Sebastián. Sebastián, ¿a ti te gusta también el deporte? ¿Juega fútbol? Nada. ¿Básquet? ¿Tenis? ¿Quién es tu tenista favorito? No, pero si te gusta el tenis, tienes que tener un referente, como en el fútbol, a Messi, Maradona, Pelé, Cristiano Ronaldo. En tenis, mi favorito, ¿eh? Roger Federer, el monstruo. Aunque no tiene el récord de la mayor cantidad de Grand Slam, pero para mí el monstruo, ¿no? Después le sigue Nadal y después el indeseable de Novak Djokovic. Ahorita tiene, le ha ganado a los otros dos en copas, ¿no? Pero a mí más me gusta Federer. A ver, Sebastián, dime uno. Voy a subirte un pelín el nivel, ¿ya? A ver, Sebastián, ¿cómo sería A cuarta menos B cuarta? No siempre va a estar con cuadrado. Ahora, ¿cómo sería con cuarta? Muy bien. Al cuadrado más B al cuadrado por al cuadrado menos B al cuadrado. Muy bien. Ah, mira tú. Y acá Sebastián me dice, profe, pero esto todavía se descompone. Así es. Acá quedaría A cuadrado más B al cuadrado por A más B por A menos B. ¿Está bien? Vamos a pasar ahora a otras. ¿Cómo sería un binomio, pero al cubo? ¿Cómo sería entonces ahora A más B al cubo? Hay la forma larga que enseñan en los colegios, que es esta, ¿no? A cubo más 3A cuadrado B más 3AB cuadrado más B cubo. Pero para ser sincero, ese desarrollo es el poco, el que poco viene en los problemas que se usa y también en examen de admisión. ¿Está bien? El que más se usa es la forma reducido simplificada, que se conoce como identidad de Cauchy o de Cauchy, matemático alemán. ¿Está bien? ¿Cómo sería la identidad de Cauchy o de Cauchy? Sería así, sería cubo del primero más cubo del segundo más el triple del producto por la suma. Profe, ¿qué? Y si fuera resta, ah, si acá fuera menos, todos serían menos, salvo el primero. Todos los demás serían negativos. Y la última que vamos a ver por acá, hay muchas más, ¿no? Si ustedes postularan a la UNI, ¿ustedes saben dónde queda la UNI? Está muy cerca de la Cayetano. Se puede decir que está ahí a 2 cuadras de la Cayetano.
Sí, cerca, porque la uni es bastante grande, ¿cierto? Más pequeña que la San Marcos, pero es bastante grande la uni. ¿Ah? Claro. En la uni esos enfermitos no ven solamente estas, pues no, ven muchas más, ¿no? ¿Cuántos exámenes toma la uni? Tres exámenes, son lunes, miércoles y viernes. El lunes, no, para arquitectura hay un examen más, de dibujo, de una cuestión artística. ¿Sí? Ya, no nos vamos a meter en ese rubro, pues, donde están los enfermitos, esos que ya ven cosas un poco más raras, que jamás van a venir, ¿no? Pero vamos a ver esta de acá. A más B por A cuadrado menos AB más B al cuadrado. A la justa va a entrar. ¿Esto es equivalente a cuánto? Este de acá se conoce como la suma de cubos. Y el otro, el último, la 8, vamos a poner acá, cuando es con menos, a menos b por a cuadrado más ab más b al cuadrado. Esto sería la diferencia de cubos, a cubo menos b. ¿Ven? Tome nota de esas que vamos a usar, esas 8, y en función a eso vamos a resolver algunos problemitas acá. ¿Ya? Esta parte es meramente mecánica, debo de aprenderme las propiedades. Profe, ¿y para qué sirve? Bueno, en realidad te soy sincero, esta es la parte, la base del álgebra. Con esto voy a poder resolver ecuaciones, ecuaciones de segundo grado, factorizaciones, radicación, factorización y funciones. Vamos a ver también función. ¿Está bien? Estas son las bases. Si en esto me va mal, obviamente, como es la base, vamos a subirle bastante el nivel. En esta primera parte no va a ser así, pero en lo sucesivo vamos a subir el nivel. ¿Ya? ¿Me dicen para poder cambiar de pantalla? Para ir conociéndolo y un poco intimando con ustedes, Yara, ¿por qué medicina? Obviamente porque te gusta. ¿Qué te motivó, qué te inclinó a seguir a estudiar medicina? ¿Has visto alguna serie sobre medicina? Tenemos Doctor House, Grey's Anatomy, ER. ¿No lo has visto? Ustedes que van a medicina tendrían que ver la de Doctor House. Ese es un enfermo. Es muy buena la serie y trata sobre todo que ustedes solamente le gustan aquellos casos donde la enfermedad es rara. Porque al ser rara, a él le despierta, le apasiona el rompecabezas que se puede armar según todos los síntomas que logra recabar. Le gusta eso, ¿no? Entonces, quiere descubrir, ¿cierto? Y sobre todo le encanta más cuando tiene que atender a locos. Que como no sabe cómo funciona el cerebro de un loco, eso le gusta, ¿cierto? A él le encanta. Pero eso yo se lo voy a dejar para que ustedes lo vean en algún momento, ¿cierto? Como relajo. Está en Netflix, también está en HBO Max. Yo la he visto varias veces. Wow. ¿Un gran doctor? Sí, he visto también esa, ¿no? No, la americana. ¿Hay coreana? ¿Y cuál es mejor? ¿La coreana? No creo. Depende. No he visto, no he visto. Tendría que verla. ¿Dónde está?
Quiere decir que es algo parecido como La Casa de Papel, porque hay una Casa de Papel también versión coreana, que no la he visto. La española, ¿no? Sí, la española son unos. Ya. A ver, veamos. Tenemos esta expresión, ¿no es cierto?, que me dicen que es igual a 3 y me piden hallar esto. ¿Cómo hago para llegar a exponente 6? Pues evidentemente, para que suba el grado, tengo que elevar. ¿Está bien? Alguna vez un alumno me dijo, profe, eleve a la cuarta. No, porque si tú elevas a la cuarta no te sale 6. Profe, pero 2 más 4 es 6. Sí, 2 más 4 es 6. Pero acá no es que vas a elevar a la cuarta, tienes que elevar al cubo. ¿No es cierto? Entonces vamos a partir de ese hecho. Entonces yo tengo que x al cuadrado con x a la menos 2, esto es igual a 3. Entonces, x al cuadrado con x a la menos 2, vamos a elevar acá al cubo. Y esto voy a tener 3 acá al cubo. Profe, no entiendo, ¿por qué al cubo? Te vas a dar cuenta, mira. El desarrollo de un binomio al cubo, según lo que habíamos visto hace un instante, mira, esta de acá la voy a eliminar. Le había agregado una más. Mira, ahí está. ¿Ves? Es Q el primero, ¿no es cierto? Q el primero más Q el segundo más el triple producto por la suma. Esa es la regla. Entonces, acá vamos a hacer algo parecido. Quiere decir que acá sería el primero, lo elevamos al cubo, más el segundo, lo elevamos al cubo. Q el primero más Q el segundo, más el triple del producto. El primero por el segundo, por la suma. ¿Está bien? Y esto es igual a 27. Por acá vamos a colocarlo para que tú te acuerdes como una nota que hemos hecho. Pero acá tenemos a más b al cubo. Esto es a cubo más b cubo más 3 veces ab por a más b. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿qué se hace? Dime. ¿Perdón? ¿Cuál igual? De hecho, fue el primero. Fue el segundo. Más el triple del primero por el segundo por la suma. Eso es justamente lo que hemos dicho acá, ¿no? Fue el primero, fue el segundo, el triple en producto. Hemos puesto el producto. Y acá tenemos la suma. Profe, ¿por qué ha puesto 27? Está húmedo. ¿A eso te referías? Sí, allá. Bacán. Ahora, y ahora, profesor, ¿qué va a hacer? Bueno, tú recordarás que esta parte, este 2 y este 3, es una potencia y potencia. ¿Y qué se hace con los exponentes cuando está en una potencia y potencia? ¿Se suman o se multiplican? Así es. Por eso que era elevar al cubo. Entonces acá me quedaría x a la 6. Más. ¿Cómo sería menos 2 con 3? Eso también se multiplica. Sería entonces x a la menos 6. Más. 3 veces. Esta parte de acá. ¿Cuánto crees que quedará eso? Sería producto de bases iguales, se suman los exponentes. ¿Y cuánto sería la suma? Sería eso x a la 0. Y todo número elevado a 0 es 1. ¿Está bien? Eso lo vamos a colocar por acá. Todo número elevado a la 0 es 1. Hay una restricción, ¿no? El a tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Esta es una regla, vamos a ponerla por acá.
para que la tengas presente. Y acá me queda por x al cuadrado con x a la menos 2. Y acá tenemos 27. Profe, ¿qué? ¿Y de todo esto va a salir 18? Sí, aunque no lo creas, sí. A ver, sigamos. X a la 6, x a la menos 6, más 3 veces. X a la 0 es 1. Ahí lo vamos a poner. Y ahora, esta partecita de acá, tú ya la tienes de dato. ¿Cuánto es esa suma? X a la 2 con x a la menos 2, ¿cierto? Eso es 3. Entonces ya no voy a poner eso, sino voy a poner su equivalente. 3. Eso es 3. Y esto lo igualamos a 27. ¿Cuánto es este producto? 3 por 1, 3. Por 3, 9. Si alguien se complica, saqué calculador. ¿Ya? Por cierto, ¿pueden dar examen con calculadora? No. Hay una en la UNI, sí, te dan una calculadora. Chiquita, ¿no? Es chiquitita, es así un cuadradito. Es la mitad de mi celular será. Chiquitita. Solamente para que multipliques, sumes, saques porcentaje y raíz cuadrada. Nada más. ¿No? Ya, si el 9 pasa a restar, ¿cuánto me quedaría? 18. Que es justamente la clave que ya está indicada. ¿Algo que debo de repetir? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. ¿Me avisan para cambiar de pantalla? Perdiendo los papeles. Ya está. Uy, ahora, ¿cómo será esto? Les doy un dato. Para este tipo de cosas, uno podría, si uno se da cuenta, las alternativas son números. Eso quiere decir entonces que yo le podría dar un valor a X y no importa qué valor le des a X, va a salir lo mismo. Prueba de eso es que vamos a hacerlo primero con numeritos y luego lo vamos a hacer de la manera técnica. ¿Están de acuerdo? A ver, acá en borrador, miren. ¿Qué pasa? Acá dice X más 13 por 13. Menos x menos 5 más x por 5 menos x. Esto es borrador, ¿ya? Esto lo voy a borrar después. Como sale para cualquier valor de x, yo le puedo dar un valor a x. ¿Qué valor le puedo dar? Si quieres complicarte la vida, le puedes dar 17 octavos, 5 pi cuartos. Pero para no hacerlo así, le voy a dar el valor más fácil de todos. Cero. Muy bien, cero. Cero y cero. Quiere decir que tú sabes que acá va a ser 13 y acá va a ser 13. Esto va a ser 5 y esto también va a ser 5. Entonces acá me queda 169 y acá me queda 25. Como es la resta, me queda 144 y la raíz de 144 es 2. Mira, hay clave, 2. Profe, pero eso es trampa, ¿no? Porque usted le ha dado 0. Bueno, te contaré que en el amor y en la guerra. Todo es válido, ¿sí o no? Y en el examen de admisión, esa es una guerra. ¿No es cierto? Todo el mundo tiene que alcanzar su vacante. Tú le puedes dar el valor que tú quieras. ¿Está bien? Ya cuando entremos en la etapa de repaso, ahí justamente algunos de los problemas, en la medida que se pueda, vamos a darle valor. Pero, ¿sí? ¿Por qué no hacemos todos los problemas de esa manera? Porque lastimosamente hay problemas en donde no se puede. Por ejemplo, en el problema anterior no podíamos darle valor. Ya me habían dicho que la suma era 3. ¿Está bien? Esa es una forma. Pero no lo vamos a hacer así. A ver, por acá tenemos raíz x más 13 por 13 menos x.
menos 5 más x por 5 menos x. Alex, me parece que tú eres un muchacho muy inteligente. ¿Reconoces qué es esta parte de acá? Cuadrado, cuadrado. Así es, diferencia. Casi, pero mira, no le voy a sacar el signo. Está bien lo que tú dices, pero mira, ¿te parece que en esta parte de acá yo cambie el orden? Porque A más B es lo mismo que B más A. ¿Sí o no? X más 13 es lo mismo que 13 más X. ¿Sí o no? El orden de los sumandos no altera la suma. La suma es conmutativa. ¿Verdad o no? Entonces acá vamos a poner 13 menos X. Ahora sí, está como nos había indicado este Alex. Eso sería diferencia de cuadrados. Sería entonces 13 al cuadrado menos x al cuadrado, ¿verdad? Y esta parte de acá, 5 al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, conclusión, vamos a poner la raíz de el primero, sería 13 al cuadrado menos x al cuadrado menos el segundo, que sería 5 al cuadrado menos x al cuadrado. Ya esto, ya está. Entonces acá nos quedaría raíz 3 al cuadrado es 169, menos x al cuadrado. Saco y meto el signo. Este negativo va a entrar de manera distributiva. ¿Qué ocurre con ese negativo cada vez que entra? Cambia de signo, es decir, el 25, ¿no es cierto? Que era positivo, mira, acá era positivo, ahora va a estar negativo, va a ser menos 25. Y en el otro va a quedar más x al cuadrado. ¿Qué logras distinguir? Profe, la x se va a ir, así es, por eso que no interesaba qué valor le fueras a dar, ¿cierto? Se iba a ir. Entonces acá me queda. Esto es equivalente a la raíz de 169 menos 5 al cuadrado, que es 25. Y esto me queda raíz de 144. Y esto es 12. Cada vez que un problema te digan reducir, simplificar y veas que las alternativas tienen numeritos, tú le puedes dar un valor. No, ahí sí no puedes. Como por ejemplo en el problema anterior, ¿no? Me decían x cuadrado con x a la menos 2 es igual a 3. Entonces ahí ya no podía, porque ya me están dando un valor. ¿No es cierto? Entonces ahí ya no podía dar. ¿Eh? En la medida que ustedes vayan avanzando, se van a dar cuenta que en algunos problemas vamos a poder darle valores y en otros. ¿Sí? Cambio de pantalla. A ver, en esa. ¿Me pondré a elevar a la cuarta? Creo que no, ¿no? No me voy a poner a elevar a la cuarta. Profe, que no va a elevar a la cuarta, no, porque sabemos elevar al cuadrado. Elevar al cubo, pero elevar a la cuarta no. Y para hacerlo de repente tendría que usar, ¿no es cierto? El triángulo de Pascal. Y no vamos a entrar en ese ámbito.
Pero vamos a hacer algo que yo le pregunté a nuestro amigo Alex, ¿no? Hace un rato preguntamos por esto. ¿A qué era equivalente a la cuarta menos b a la cuarta? Eso era a al cuadrado más b al cuadrado con a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Profe, ¿pero quién es A? Ah, vamos a decir que toda esta cosa es mía y toda esta cosa es mi B. ¿Está bien? Entonces acá vamos a partir por ahí. ¿Está bien? Acá tenemos x cuadrado más y al cuadrado elevado a la cuarta menos x cuadrado menos y al cuadrado elevado a la cuarta. ¿Ya? Repito, vamos a decir que esto de acá sería mi A y todo esto de acá sería mi B. Según entonces lo que hemos visto, ¿qué voy a poner? Ustedes me acaban de decir y voy a poner entonces A al cuadrado más B al cuadrado por al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí o no? Solamente que en lugar de A y B voy a poner lo que me dice, ¿no es cierto? Que sería X cuadrado más Y al cuadrado por x cuadrado menos y al cuadrado. Y acá lo mismo, ¿no? X cuadrado más y al cuadrado por x cuadrado menos y al cuadrado. Creo que está muy apretado, ¿no? Lo voy a dejar por acá abajo para ponerlo acá más bonito, ¿ya? Disculpen que sea un poco perfeccionista. Al cuadrado más y todo esto por x cuadrado más y al cuadrado, menos x cuadrado, menos y al cuadrado. ¿Ven? Ya está. Esto ya lo borramos. Ahora, ¿qué aplicamos ahí? A partir de acá hay dos formas de hacer. Una es que yo me ponga a desarrollar. Si no puedo desarrollar, ¿cuánto es este binomio al cuadrado? ¿Cuánto es este binomio al cuadrado? Y sumar. Y lo mismo acá. Y acá lo resto y acá lo puedo sumar. Pero si se fija, esta parte de acá es una identidad, que es la única que habíamos bautizado con nombre. Y esta también es otra identidad. ¿Se acuerdan? La única que le habíamos puesto nombre. ¿Ya? A ver, vamos a recordar por acá bajito leyendo. ¿Cómo era A más B al cuadrado sumado con A menos B al cuadrado? ¿A qué es igual eso? El leyendo de la suma sería dos veces A cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Entonces, para esta primera parte, ya sabes quién sería tu A y tu B, ¿no es cierto? Esta cosa sería mi A y esta cosa sería mi B. Entonces sería dos veces x al cuadrado elevado al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. Ese es mi A y mi B elevados al cuadrado.
No sé si la ven. Están sufriendo, ¿no? Sí, están sufriendo. Ustedes no dicen que no, pero están sufriendo. Ya. Vamos con el otro. ¿Cuál era el otro leyende? ¿Se acuerda? Y este es más facilito. Así es. Este de acá era cuando era con resta. Acá lo vamos a ubicar. Sería 4 veces A por B, 4 veces el producto. Entonces acá cerramos y me quedaría 4 veces el producto X cuadrado con Y al cuadrado. ¿Está bien? Conclusión, esto nos quedaría 2 veces esta parte de acá. Ya sabríamos que sería x a la cuarta más, y esta parte de acá también sería y a la cuarta. Y acá tendríamos 4 veces x cuadrado y al cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Reemplazar. Vamos a reemplazar y acá me va a quedar E es igual a raíz cuadrada. Voy a poner por acá 2 veces X a la cuarta más Y a la cuarta por 4 veces X al cuadrado y al cuadrado. Y abajo nos va a quedar, factorizo el 2, ¿te parece? Y me quedaría x a la cuarta más y a la cuarta. ¿Hay algo que se va? Se va el 2 de arriba con el 2 de abajo. Muy bien, no la había visto. ¿Algo más que se va? Ah, muy bien, se va. Y me quedaría entonces la raíz cuadrada de 4x al cuadrado y al cuadrado. ¿Ahí queda? No. ¿Y qué le sacamos? La raíz. ¿Y cuál es la raíz de 4? Ya, la raíz de 4 es 2. ¿Y la raíz de x cuadrado? ¿Y la raíz de cuadrado? Profe, no entiendo. Mira, acá en despacito, cámara lenta. Raíz de 4x cuadrado y al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar raíz de 4, raíz de x cuadrado, raíz de y cuadrado. Y la raíz de 4, 2. De x cuadrado, x. De y cuadrado, y. 2x. ¿Está bien? No sé por qué me late, pero se van a acordar de mis antepasados. ¿No? ¿Se entiende? Vamos con la siguiente, a ver. Uy, caramba. Esta me parece que les puede salir. Profe, ¿qué voy a hacer? Elevar. No, solamente hasta el menos 4. A ver, vamos a preguntarle a una persona al azar. Vean, con un número.
Cuatro. Uy, nuestro amigo Alex. Le tocó. Alex, ¿cómo sería esa parte que he notado de naranja? ¿Eso al cuadrado cómo sería? Ay, ya. El Cristiano sería cuadrado del primero, ¿no es cierto? Más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Se logra ver? Sí, creo que sí. Esta parte de acá se multiplican los exponentes, quedaría x a la 2a. Esta parte de acá también quedaría x a la 2a. En cambio, en esta parte vamos a aplicar producto de bases iguales, se suman los exponentes, quedaría a con menos a, quedaría x a la 0. Y todo número elevado a la 0 vale 1. Entonces acá me quedaría x a la 2a más 2 más x a la menos 2a. ¿Está bien? Eso quedaría. A esto hay que sumarle o restarle en todo caso el 4. Pero antes de restarle el 4, mire, esto de acá ha sido un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, voy a restarle el 4. Y a esto le vamos a sacar raíz. A eso después le vamos a sumar el x menos a. ¿Ya? Evidentemente, estos dos se van a reducir. 2 con menos 4 queda. ¿Cuánto queda 2 con menos 4? Menos 2, no me asusten, por favor. Más x a la menos 2a. Y a esto le vamos a sacar raíz. Más x menos a. ¿Va? Eso de acá me parece que es conocido. Si quieren, le voy a dar la forma. ¿Sí o no que al costado de ese 2 hay un 1 que es tímido? ¿Sí o no? Y ese 1 es un x a la 0. ¿Sí o no? Ese 1 es x a la 0. ¿Y cómo puedo poner x a la 0? X a la a por x a la menos a. En otras palabras, acá me quedaría esto. X a la 2a menos 2 por x a la a por x a la menos a. Más x a la menos 2a. ¿Está bien? Y a esto le vamos a sacar la raíz. Y al final le vamos a sumar x a la menos. ¿Me parece que lo de adentro es conocido o no? Creo que tengo el cuadrado del primero, el doble producto, pero negativo, doble producto, pero menos, y el cuadrado del segundo. ¿Verdad? Conclusión, esto sería lo que se conoce como un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Por cuestión de espacio, voy a borrar estas siglas y acá vamos a ponerle x a la a menos. Profe, ¿por qué menos? Porque acá dice menos. ¿Sí? Por culpa de él, vamos a poner acá menos. X a la menos a. Y todo esto elevado al cuadrado. Y a esto habrá que sacarle raíz.
más x a la menos a. Creo que ya se dan cuenta qué va a ocurrir ahí. Se va la raíz con este valor y me va a quedar entonces x a la a menos x a la menos a. A esto le vamos a agregar x a la menos a y claramente te das cuenta que estos dos se van y nos queda al final solo x a la a. Dime. Acá. Yo lo que dije acá era lo siguiente, ¿no es cierto? Acá estaba x a la 2a menos 2 más x a la 2a. Y yo dije, bueno, este 2 es 2 por 1. Y este 1 es x a la 0. Y este x a la 0 es x a la a con x a la 2a. Pero lo que va a ser es igual y se suma. Y la suma de esto me hace. Profe, ¿para qué nos puede decir? Para que se den cuenta que este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿No? Este es un trinomio cuadrado perfecto. Tengo el cuadrado del primero, que esto lo puedo poner así. Menos el doble del primero por el segundo. Más, y este de acá lo puedo poner así. ¿Cuentas? Entonces, si estoy acá, ya tendríamos. Y de esa forma sería menos x a la menos. Y todo esto le va a dar. Como a eso había que sacar de raíz, esta raíz está con esto. Y ahora. Uy, a ver, este es un problema clásico. Deben de grabar, ir grabando en su cerebro esta equivalencia. Si ven esta equivalencia, eso implica que A y B son iguales. ¿Está bien? Pero, profe, ¿cómo saben que son iguales? Eso lo vamos a demostrar ahorita al continuar. Bien. Vamos a demostrar eso. Del dato. Uno entre A. Más 1 entre B. Este es igual a 4 sobre A más B. Alex, un número. 3. Me olvido tu nombre. Me olvido tu nombre. Hanna. Hanna. Jale, Jale, por cierto, ¿en qué especialidad de la medicina te quieres especializar? Cirugía, allá te quieres llenar de plata. Muy bien, muy bien. Ya, a ver, ¿qué haríamos en la primera parte? ¿Qué haríamos acá? Son dos fracciones, ¿cómo se hace para sumar dos fracciones? Carita feliz, la mariposita, el chino compungido, no sé qué nombre le pone. Entonces acá vamos a aplicar carita feliz. ¿Está bien? Eso implica entonces que abajo es A por B y después viene en aspa. B por 1, eso es B, y después A por 1, eso es A. Y acá nos queda 4 sobre A más B.
¿Qué hacemos cuando tengo fracción igual a fracción? Una fracción igual a otra fracción. En aspa, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, si se fija, acá tengo A más B y acá también tengo A más B. ¿Sí o no? Son iguales. Y A más B por A más B. Así es. Entonces acá me va a quedar A más B al cuadrado. Y a la derecha, este valor me va a quedar 4A por B. ¿Está bien? Eso de ahí es conocido ¿y ahora qué hacemos? Al cuadrado más dos veces a b, b al cuadrado. Y este es igual a cuatro veces a b. Jefferson, ¿qué hacemos ahí? En la pizarra, ¿qué hacemos ahí? Ya tengo, yo he hecho el desarrollo que me ha dicho Yara. Y ahora, ¿qué harías tú una vez que llegas a ese nivel? No, lo que podríamos hacer es, hay algo en común en esa igualdad, ¿no? A este lado está el producto de A por B, 2AB, y al otro lado tengo el 4AB. Entonces notamos que estos dos, este valor y este valor son homólogos. Eso sí se pueden operar. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Traigo el 4 o mando el 2? Mando el 2. Ya, muy bien. Esa es la clásica operación que hace el alumno. Lo pasa a restar y acá me quedaría A cuadrado más B al cuadrado. ¿Y cuánto pongo a la derecha? ¿Positivo o negativo? Positivo, 2AB. Y ahí llega la mayoría de alumnos, si no sabe qué hacer. ¿Y sabes por qué? Porque están separados. Y la regla dice que separados no se puede hacer nada. La unión hace la fuerza. Es decir, el 2AB lo trae para acá. Y me va a quedar entonces A cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. ¿Está bien? Y es igual a cero. Muy bien, Alex. Es igual a cero. Esta parte es conocida. ¿Cuánto es eso, mi estimado Jefferson? ¿A más B o A menos B? A menos B. ¿Por qué menos? Por lo del centro, ¿no? Entonces esto de acá sería A menos B al cuadrado. Esto es igual a cero. ¿Qué número al cuadrado me da cero? Obviamente, no hay otro, ¿no? Entonces, o es como si dijeras, vamos a sacar raíz. Otra forma, mira, le sacas raíz y le sacas raíz. Y me queda que A menos B es cero. En otras palabras, A es igual a B. ¿Está bien? Vamos a borrarlo de acá y vamos a ponerlo a la derecha. Claro, cualquier número elevado a cero es 1. 2 a la 0, 1. 3 a la 0, 1. 1 cuarto a la 0, 1. Todo número elevado a cero es 1. 0 a la 0, no. 0 a la 0 es una forma indeterminada. Eso sí no se puede indicar. Hay incluso en internet, tú puedes decir, ¿cuánto es 0 a la 0? Hay algunos que dicen infinito, otros dicen que es 1. Hay un foro de discusión ahí, ¿no? Pero de manera general, esa es una forma indeterminada. Claro. Claro. Vamos a hacerlo acá a la derecha y preparo. Primero, yo tenía acá A más B sobre A por B. Y acá tenía 4 sobre A más B. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo una fracción y con otra fracción, multiplico en aspa. Entonces, acá me quedaría A más B al cuadrado, esto es igual a 4A. Acá me dijeron, profe, desarrolle, yo lo desarrollé, me quedaría cuadrar el primero más el doble del segundo más cuadrar el segundo.
esto es igual a 4 a poder. Ahora, como este de acá y esto de acá son homólogos, este lo pasamos a restar. ¿Cierto? Y me quedaría ¿cuánto? 4ab menos 2ab. Y esto me quedaría a cuadrado más b cuadrado igual a 2ab. Si lo dejan así, no es nada. ¿Qué hago? Lo tranquilo al mes. Y me quedaría a cuadrado menos 2ab más b. Y esto es igual a 0. ¿Y esto qué es? Un TCP. ¿Qué quiere decir esto? Tu curioso pitufo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y eso es? A menos B al. Yo le dije acá dos formas. La primera, ¿qué número elevado al cuadrado me da 0? La única es 0. 0 al cuadrado es 0. Dos, si no lo ves por ahí, sacamos raíz. Raíz y el raíz. ¿Cuál es la raíz de esto? Si sacas raíz, esto se va con esto. ¿Y qué te queda? A menos b. Y la raíz de 0, es 0. Este pasa a sumar y me queda aquí lo de 0. Otra forma. ¿Ves? Y eso es lo que vamos a colocar por acá. Acá me queda. Que A es igual a B. Ahora esta parte vamos a borrar. Y a la derecha vamos a terminar. Vamos a borrar esto, ¿no? Como ya sabemos que A y B son iguales, entonces vamos a reemplazar. ¿Está bien? Entonces acá nos quedaría mi expresión que sería 4A más B sobre 4b menos 2a más. Entonces, de esta igualdad yo voy a usar una sola letra. ¿Todo lo cambiamos a A o todo lo cambiamos a B? Entonces, acá vamos a pasarlo todo a. Me quedaría 4a más, en lugar de b, colocamos a. Sobre. Acá me quedaría 4, en lugar de B colocamos A, menos 2A más, me quedaría A cuadrado más, en lugar de B colocamos A, A al cuadrado, sobre A por B, pero B es A. ¿Qué queda en el primero? Arriba queda 5A. ¿Qué queda abajo? 2A. Del siguiente, arriba queda 2A cuadrado y abajo queda A cuadrado. Se va. Se va. Y me queda 5 medios más 2. 5 entre 2 es 2,5. Más 2, 4,5. Respuesta de dicho. ¿Está bien? Entonces, para que ya no hagan este paso intermedio, este paso de acá de calcular todo esto, vamos a ir recordando que esta equivalencia es muy común en exámenes. Yo la paso colocando en Católica, en San Marcos. En la UNI ya no, porque ellos ya lo han visto tantas veces, yo no lo conozco, pero esta equivalencia, 1 entre A, 1 entre B igual a 4 sobre A, B, descubre que A y B son iguales. ¿Ves? ¿Eh? Algo que va de repente.
Van a ser iguales. Ahora, una variante que podrían hacer es ponerles acá, pues, 2A, 3B, y entonces acá ya tendrías 2A y 3B. ¿Cierto? Pero la idea es la misma. ¿A ver? Ahora terminé de copiar para ver la siguiente. Lo acabé. Ya, sí. Sino que ahorita recién estamos en el problema 4, 5. Este es un problema parecido, miren. Me dan una equivalencia y me piden hallar eso. ¿Qué haríamos? Me olvido tu nombre. Milly. Miriam, Miriam. Miriam, ¿qué haríamos? Ya, pero me refiero a este dato en particular, mira, Miriam. Aquí aparece esto. A sobre B más 4B sobre A. Dos. Antes de multiplicar, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que me molesta es la raíz. ¿Y cómo se hace para eliminar una raíz? Elevamos al cuadrado. Entonces acá hay que elevar al cuadrado y acá al cuadrado. Con lo cual se va y me quedaría a sobre B más 4B sobre A. Esto es igual a 4. Profe, y ahí hay que sacar mínimo también. Entonces acá el mínimo abajo me va a quedar B por A. Y después hacemos aspa. ¿Qué queda? A cuadrado, muy bien. Más 4B cuadrado, ¿sí? 4B por B, B cuadrado, esto es igual a 4. Y ahora este pasa a multiplicar y me queda A cuadrado más 4B cuadrado es igual a 4AB. Lo dejamos ahí. Creo que no, ¿no? Lo traemos también de nuevo. Entonces esto lo traemos hacia este lugar. Entonces me quedaría A cuadrado menos 4A por B más 4B cuadrado. Vamos, yo creo en ti. Este es igual a 0. ¿Qué hacemos ahí? Ese es un TCP. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir las siglas de TCP? Trinomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto de acá. Wow. Esto de acá me quedaría A menos 2B al cuadrado. Esto es igual a 0. ¿Qué hacemos ahí? Tú ya sabes, si quieres sacas raíz y me quedaría acá a menos 2b y al otro lado me quedaría 0. En otras palabras, a es igual a 2b. Igual que en el otro caso, vamos a reemplazar. Entonces nos quedaría E igual a 3A más 2B
sobre A más 2B menos 5A más 2B sobre 2A más 2B. Me creo que me conviene cambiarlo todo a B, porque A vale 2B. Entonces acá en lugar de A, ¿qué ponemos? Gracias. 2B más 2B, todo sobre 2B más 2B, menos 5, 2B más 2B, todo sobre 2 veces A, que vale 2B más 2B. Entonces, arriba, ¿cuándo nos queda? Ocho B, creo, ¿no? Sí. Ocho B, abajo 4B. Y el otro quedaría 12B, creo. Sí. Ya. ¿Cuánto sale esta división? El B se va, 8 entre 4, esto sale 2. El B se va también y 12 entre 6 también queda 2. Hacemos un esfuerzo sobrehumano y eso nos queda 0. ¿Está bien? Bueno, ahí vamos a cerrar la parte de álgebra. Todavía nos quedan algunos problemitas más, pero ya no nos queda tiempo. ¿Ya? Cualquiera de los dos podemos seguir con geo o con trigo, pero vamos a empezar con geo para hacerlo en orden. ¿Sí? Un segundito.
¿Qué tema? Uy, no. ¿Qué tema era? Pero... Dime. Sí. A ver, este es el nuevo link que me han mandado, ¿no? No, 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 no.